el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo. Porque... Levante su mano derecha, comandante. Ante Dios, ante la patria, ante nuestros héroes y mártires, ante el pueblo y la familia de nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, jura solemnemente respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades, cumpliendo fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense le ha conferido. Sí, así lo juro. El presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras Cortés, procedió a juramentar a la vicepresidenta electa, tal como consta por estar inserta íntegramente en el acta que se procede a firmar, quedando así Rosario María Murillo Zambrana en posesión de su cargo. Inició una nueva etapa de gobierno del pueblo presidente, presidido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, y a la par de un pueblo que continúa respaldando en todo momento a sus líderes. En medio de un ambiente colorido, de cantos y bailes a la patria, y presente un pueblo lleno de felicidad, se realizó la ceremonia de toma de posesión en la Plaza de la Revolución del nuevo periodo de gobierno presidido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. En el acto asumieron sus cargos como presidente y vicepresidenta de Nicaragua, respectivamente, asumiendo la responsabilidad de liderar un nuevo periodo presidencial. En la ceremonia de toma de posesión estuvieron presentes los jefes del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, los diferentes poderes e instituciones del Estado y los principales gremios empresariales de Nicaragua. Además, acompañados de delegaciones internacionales amigas, como lo son el gobierno coreano, Emiratos Árabes, El Salvador, Cuba, Venezuela, China, Bolivia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, entre otros. La compañera vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo Zambrana, dio gracias a Dios y a las familias nicaragüenses porque hoy el pueblo presidente inicia un nuevo periodo de gloria y de victorias, donde las mujeres nicaragüenses tendrán un rol determinante en el desarrollo del país. Yo quiero una vez más agradecer a las familias nicaragüenses, agradecer a la juventud presidente, ¿a dónde está? La juventud presidente, futuro, presente y futuro de Nicaragua. Yo me siento como joven, respaldado con este gobierno porque nosotros como recibimos el respaldo, el apoyo en las capacidades que nosotros tengamos como joven, como futuro de Nicaragua. Nosotros tenemos, como la compañera Rosario Murillo dijo en su discurso, ella como vicepresidenta de la República de Nicaragua, nosotros somos el presente, el mañana y el futuro de Nicaragua, dando nuestro punto de vista, recordando a aquellos que dieron su sangre y siguiendo sus ideales políticos e ideológicos para salir adelante el país. Nosotras, las jóvenes como juventud, nos sentimos identificadas pues con el margen, con el modelo de alianza y confirmación pues que nos brinda, que nos apoya la compañera con más trabajo y más estudio. Me siento muy contenta, me siento muy representada como mujer. La compañera Rosario es una compañera solidaria, muy hermana de todas las mujeres nicaragüenses, muy representada. Y esto no es de ahorita, estos son de los periodos anteriores también. Ella ha llevado esta relación con las mujeres nicaragüenses muy, muy amena y nos sentimos muy representadas porque ella lucha por los derechos nuestros, nos da un lugar muy importante, muy representativo en cada uno de nuestros puestos como madre y pues me siento muy contenta. El comandante Daniel Ortega ratificó su compromiso de seguir trabajando en la generación de empleos y salvaguardar la paz de las familias nicaragüenses. Thank you.
como habla mi pueblo, porque eso es el Dios obrero, el Cristo trabajador. Tómate la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad. Hace fila ya en el campamento para que te paguen tu jornal. Poco me he raspado allá en el parque.